Bienvenidos a Las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. ¡Excelente! Y de esta manera le damos inicio al episodio número 22 de Las 18, entrando a Canadá en plena pandemia, hoy con invitada especial Yetzibel Chen, que es una estudiante de Mohawk College, y por supuesto, Claudia, que nos acompaña, como siempre, todos los domingos. Clau, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Yetzibel, mil gracias por acompañarnos hoy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. No, es un placer tenerte acá en este espacio con nosotros y sobre todo en el episodio de hoy, que es algo tan importante. Hoy yo creo que las personas que nos van a ver van a quedar un poco tranquilas, porque pues si tú ya estás aquí en Canadá y vas a contarnos cómo fue toda esa travesía, cómo fue esa aventura, les vas a bajar el grado de ansiedad. Uf, bastante. Yo estaba súper ansiosa. Me imagino, Yetzibel, porque es que no es fácil, o sea, aparte de, digamos que de la angustia de la parte migratoria de voy a llegar, me van a dar el permiso, no me lo van a dar, qué tengo que llevar, qué tengo que poner, está el hecho de COVID, que yo creo que en este momento nos tiene a todos un poquito en el aire, sin saber qué puede pasar, si me van a pedir que sí haga la cuarentena, o si me van a dejar entrar sin la cuarentena, si me sirve la traducción, si la vacuna, qué van a decir, porque los oficiales de CBSA que nos reciben de todas maneras tienen un poder discrecional bastante alto. Pero entonces, ¿cómo fue la cosa? O sea, ¿cómo empezó primero que todo tu proceso? ¿Hace cuánto te aprobaron la visa y cuál era la idea? ¿Llegar cuándo y cómo fue todo tu proceso de empacar esa maleta? Bueno, en realidad nosotros veníamos con este proyecto hace muchos años. Habíamos empezado, pero no tenemos tres niños. Y bueno, por temas de familia y todo lo demás, fuimos postergando todo esto. La visa salió en mayo. ¿De este año? De este año, sí. Ok, perfecto. Después de haberla ingresado todos los documentos como 6 meses atrás, cuando empezó todo el proceso. Luego de la aprobación de las visas, pues empezamos a hacer todo el trámite en Panamá de vender todas las cosas que teníamos, hacer todo el proceso que tuvimos allá. Grandísimo. Luego de eso, pues prepararnos con toda la documentación que teníamos que traer para acá. Bueno, no sé si puedo decir, Miguel me ayudó en todo este proceso, en Glesca Panamá, me ayudó en todo este proceso, así que bueno, con él hicimos una serie de checklists, viendo qué nos faltaba, qué no, preparando, yo traje un folder así de grueso para el aeropuerto, porque además yo tengo la barrera del idioma, yo no hablo inglés, entonces yo estaba súper nerviosa, pero bueno, no, gracias a Dios fue bastante estresante el momento de llegar al aeropuerto, pero bueno, pasamos, pasamos. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes desde que aterrizó el avión hasta que salieron del aeropuerto? Bueno, yo siento que demoré bastante. Yo escuché testimonio de otras personas que me dijeron que salieron súper rápido, pero no sé si era por la barrera del idioma, porque me costaba mucho comunicarme. Mi esposo sí habla un poquito más inglés, entonces allí demoramos un poco, casi una hora, una hora y media, porque nos mandaron a sentarnos y yo estaba sentada en esa silla, súper nerviosa. Yo decía, Dios mío, ¿será que no nos van a dar el permiso? ¿Pero desde que aterrizó el avión o desde que entraste a inmigración con el oficial? Desde que entré a inmigración con el oficial. ¿Cuánto se demoraron? Porque es que... Ajá. ¿A qué hora llegaste? El avión aterrizó a eso como de las 3 de la tarde. Ok, un vuelo de la tarde, va. Ajá, y yo salí de allí como a las 5:30 de la tarde. Vale. Uh-huh. No, pero la entrega de maletas y todo eso fue súper rápido, eso no demoró. Lo que me demoró a mí fue el proceso de inmigración, porque pasamos por dos agentes de inmigración. Dos. Uh-huh. Primero, sí. El que te hace como una entrevista de todo el tema de COVID. Yo traía las vacunas, mi esposo y yo estábamos vacunados. Yo traía las vacunas, la traducción de las tarjetas de vacuna, yo se las mostré. Ese es como el primer filtro. Luego me pasaron a donde otro agente de migración, un poco más atrás, y ese te pide entonces toda la documentación de la carta del college y todo lo demás, y esa fue la que me demoró muchísimo. Muchísimo, me pidió de todo. Uh-huh. ¿Qué es te pidió de todo? Porque por ley los oficiales de inmigración te deben pedir la carta de aceptación, los extractos bancarios y la carta de aprobación de tu permiso. ¿Te pidieron algo distinto a eso? Bueno,
la documentación me pidió, no sé si era porque no me entendía, porque me costó bastante comunicarme, la verdad. Yo tuve que abrir la banca en línea de mi estado financiero, a pesar de que los traía, y mostrárselo al oficial para que ella Okay. viera que teníamos Los dinero, pues, fondos. para poder, exacto, los fondos para poder entrar. Yo tengo una pregunta acá y estaba dirigida a Claudia. Clau, digamos, por ejemplo, cuando uno llega y llega a ese punto de inmigración donde tiene que estar en esa interacción con el oficial de inmigración, en el momento que uno se sienta ya muy nervioso, ¿uno puede pedir que le traigan a un oficial que hable el idioma de uno o no? Sí, uno puede decir, mira, no entiendo lo que necesitas, tienes a alguien que hable español, por ejemplo, y normalmente hay alguien en el aeropuerto que te puede servir de intérprete. Digamos que normalmente no ocurre absolutamente nada, o sea, ellos son bastante amables. Lo que pasa es que ahora tenemos que entender que hay ciertas limitantes también por COVID y a Claro. Jetsiver le fue muy bien porque salieron bastante rápido del aeropuerto. Pero, o sea, digamos que yo llamaría eso una excepción, porque lo que he visto yo en los clientes nuestros que han llegado y en los familiares que han llegado es que son 5 o 6 horas de espera en todo el proceso desde que el avión aterriza hasta que la persona está afuera, porque el desembarque, sobre todo cuando llegan aviones en horas de la tarde, que son horas de muchísimo tráfico, pues no se hace inmediatamente, sino que tienen que esperar que se abran un poco los espacios en las líneas para no poner la gente, o sea, tan junta y así todo. Ve uno las filas en las fotos que manda la gente, que están súper apretados. Pero bueno, las personas han estado esperando incluso 6 horas desde que aterrizan hasta que salen. Entonces, a JetSiri le fue tremendamente bien, pero digamos que su proceso Bendecida. fue mucho. No. Te fue muy, muy bien. Y me imagino, o sea, es bastante estresante llegar uno sin el idioma a que le pregunten cosas. Pero, por ejemplo, lo que pueden pedir los oficiales de inmigración es, o sea, son los documentos que se necesitan para probar que yo cumplo con los requisitos del permiso. Entonces, ¿cuáles son los requisitos a estas alturas? No para la aplicación cuando la hago en país de origen, sino cuando ya tengo el permiso aprobado. Obviamente tengo que tener mi pasaporte. Tengo que tener la carta de aprobación de país de origen, o sea, que le emite el Ministerio de Inmigración o la Embajada de país de origen. Tengo que tener la carta de aceptación de la institución donde vengo a estudiar y prueba de que tengo los fondos. Eso es todo lo que tienen que traer a la mano. Si tienen niños chiquitos que venían con visas de turismo porque tienen menos de 6 años, ellos tienen que traer para que los dejen abordar en país de origen la excepción de viaje de COVID, pero no más. Entonces, esos cartapacios de papeles lo que hacen es ponernos más nerviosos. Lo que hace es que el oficial empieza a preguntarse qué más hay ahí o por qué trae tantas cosas. Entonces, es un poquito como, ¿qué necesito hacer para que las cosas salgan bien sin necesidad de enloquecerme yo? Porque mientras más nervioso también, más preguntas se le generan al oficial de inmigración. ¿Por qué está Yetzibel tan nerviosa? Entonces, son cosas que pueden generar un impacto adicional Le que no empieza a era decir necesario. yo, Ya ay, le ay, ¿qué me pidieron va a el dejar pago del entrar? college. El pago del college también me lo pidieron, Te el pidieron los recibo de recibos. pago. Perfecto. En Hace el parte caso. de solvencia financiera. Claro. Sí, es importante. Y bueno, lo otro es que yo andaba con 1000 maletas porque con 3 niños más mi esposo y yo era un montón de maletas, o sea, andábamos súper cargados, eso fue. Pero ven, te pregunto, y para en el caso de tu esposo y de tus hijos, o sea, tú llegas a ese segundo filtro, o sea, pasas el primer filtro, llegas al segundo filtro, que es donde nos cuentas que te tienes que demorar más. Ahí asumo que presentaste los documentos también de tu esposo y de tus niños. ¿Y qué pasó en ese momento? Todos estábamos parados en la ventanilla, los cinco, Ok. y la gente, porque mi esposo prácticamente era como mi medio traductor, ¿no? Ok. Entonces, la oficial después le dijo que se sentara, como quien dice, no estoy hablando contigo, vaya y siéntese allá y espere. Ah, o sea que lo mandaron al hombre ahí y tus hijos sí se quedaron contigo o también No, los mandaron a sentarse. los mandaron a sentarse. Es que estoy tratando, ahorita me estoy tratando de poner Y más la nerviosa me imagen del puse porque yo aeropuerto. dije, ay, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Porque me mandaron a mi esposo a sentarse y me dejaron a mí sola allí. Bueno, usemos esta experiencia para explicar otra cosa adicional también que pienso que es importante porque puede ayudar a bajar el nivel de ansiedad de las personas que nos están viendo. Esa experiencia, o sea, no es nada grata sentir uno que lo están cuestionando, pero digamos que en términos generales, un oficial de inmigración allí
a menos de que vea que tu intención es otra distinta, lo que está tratando de hacer es de generar una comunicación más sencilla. O sea, es cierto que los oficiales de CBSA tienen un poder discrecional bastante alto, sí, donde te pueden devolver si encuentran algo que no concuerda con lo que tú dijiste, pero también es cierto que en Canadá los oficiales de CBSA en los aeropuertos y en los puertos de entrada son, en términos generales, bastante amigables. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos sentirnos tranquilos y decirle a ellos, no le entiendo, ¿tiene alguien que hable español? O permítame que mi esposo le ayude. Obviamente ahí de pronto eran muchos el momento COVID y todo lo demás, pero, o sea, si tú venías con todos tus documentos en regla, Yetzabel, no había posibilidad de que te devolvieran, a menos de que, por ejemplo, y aquí usemos esto, pues para que la gente venga también preparada, el oficial tiene todo el derecho de pedir el celular y decirle, por favor, desbloquéeme lo que quiero revisar, lo que a mí me provoque. ¿Listo? Uh-huh. Si ustedes tenían la intención de venir a estudiar, no tienen nada que esconder. Pero si el oficial encuentra un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, un email que dice, yo pedí el permiso de estudio, pero lo que quiero es entrar, me da mi permiso de trabajo y yo ya con eso la hago en Canadá, eso es causal para que los devuelvan. Porque obviamente estamos mostrando una intención de fraude. Y yo creo que lo hemos dicho un montón de veces, Canadá te perdona a ti la gran mayoría de las cosas que tú hagas, menos la mentira. O sea, Canadá la mentira la penaliza brutalmente. Y es importante que aprendamos a respetar esos procesos. Si yo vengo a estudiar, vengo a estudiar. Y mira que a pesar de la angustia tuya, Yetzibel, y todo lo demás, pues bueno, feliz término, ya estamos aquí. Pero ¿cómo es ese proceso con tres niños? Porque, o sea, si uno solo se angustia, si viene con el marido y viene pegado del techo, ¿qué hace uno con tres niños, por Dios? O sea, ¿cómo fue el proceso con cinco? Porque es que eso lo dificulta más. El proceso de la conseguida de dónde quedarse los primeros días, la empacada de los niños, tranquilizar a los niños, porque ellos también generan un estrés producto de ese desarraigo que ellos están viendo. Claro. Bueno, en realidad cuando nosotros, yo traté de conseguir alquiler desde allá, pero la gente nos decía que eso no iba a ser posible, que alquiláramos un Airbnb. Entonces uh-huh. eso fue lo que hicimos. Nosotros alquilamos un Airbnb hasta el 5 de septiembre. Yo entré el 5 de agosto. Yo tengo okay. apenas un mes. Hasta el 5 de septiembre y luego entonces de allí, mientras estábamos en la Airbnb, a empezar a buscar dónde quedarnos. Eso fue una travesía increíble porque nos piden muchas cosas que nosotros no tenemos. Nos piden historial crediticio, nos piden que tengamos como un historial aquí y eso no lo traemos porque ya estamos recién llegados. Bueno, gracias a Dios que la ayuda de una persona me recomendó a un señor que tiene varios apartamentos que alquila y él nos alquiló. Él nos arrendó y pues aquí estamos. Ya tenemos una semana de estar aquí y pues nos ha ido bien. Conseguimos algo cómodo para los niños y para nosotros, pues y cerca del college también. Excelente. Vacunas. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron de las vacunas? ¿Cuál fue la recomendación del oficial de inmigración de CBSA cuando llegaron? Los padres están vacunados, los niños no. ¿Tus hijos son de qué edades? 14. 10 años y 6, pero en Panamá todavía no estaban vacunando a los menores hasta los 12 años, que aquí los vacunan de 12 en adelante, sí. Allá no. Entonces mi hijo de 14 años venía sin vacunas, los únicos que estábamos vacunados era mi esposo y yo. El oficial nos dijo que mi esposo y yo estábamos libres de la cuarentena, pero los niños tenían que quedar en cuarentena los 14 días. Sí nos hicieron hacer las pruebas iniciales a los 5, pero otras personas habían dicho que las pruebas se las habían hecho en el aeropuerto. Sin embargo, nosotros no fue así. ¿Dónde fue? Nos dieron un kit uh-huh. para hacerlo en casa. 5 kits nos dieron y nos dijeron, eso me produjo también mucho estrés porque me dijeron que tenía que hacerlo inmediatamente yo llegaba. Cuando yo llegué, me metí y descargué la aplicación que ellos me dijeron, nos pusimos a ver el tema de hacer la prueba y me salió un mensaje de que ya era tarde y yo dije, ay Dios mío, ¿será que me van a penalizar por no hacer lo que me van a devolver. De verdad que fue mucho estrés y nos metimos en la página y hicimos todo, pero nos salía ese mensaje. Sí. Y les puso, bueno, ni modo, vamos a esperar mañana temprano y nos conectamos a ver qué pasa. Y efectivamente, al día siguiente sí pudimos hacerlo, las 5 pruebas. A los niños, entonces, le hicieron la prueba de los 8 días. Nosotros no, mi esposo y yo no tuvimos que hacer a los 8 días, los niños sí. Y eso fue bastante estresante porque la niña de 6 años en ese tema del hisopado y todo fue bastante incómodo. Pero bueno,
Aquí estamos. Ven y te pregunto, ¿y cómo hacen el examen? O sea, ¿cómo es esa parte del examen? O sea, ¿te sientas, tienes que ingresar a un Zoom o por Google Meet? ¿Cómo es? ¿Cómo es No, esa parte? la plataforma se llama Switch Health. Okay. Ajá, uno descarga la plataforma y te conectas y ahí te ponen en espera. Te dicen que hay 60 personas por delante de ti y yo tenía la computadora prendida hasta que me llegara mi turno. Okay. Cuando llega tu turno, es una enfermera o enfermero, se conecta contigo y te va dando las instrucciones. Todo tienes que hacerlo delante de la pantalla de la persona que está allí. Okay, Ella te va okay, okay. explicando paso a paso cómo se hace todo y luego delante de ella tienes que sellar el kit y meterlos en el bolso para que el tema de las personas que se encarga de recogerlo lo pueda recoger en el lugar establecido y a la hora establecida. Okay, pero, o sea, como, Por alguna, dale, Ricardo. no iba a decir como tomar el Duolingo. La Sí, misma vaina. pero Prende la cámara y toma el ahora Duolingo, pregunto. pero ahora es con el coso ese. Con el hisopo. Pero ahora la pregunta, sé de varias personas que ha ocurrido, pero a ti por alguna casualidad fueron a tocarte en tu casa oficiales de CBSA a verificar que los niños estuvieran haciendo la cuarentena o no se presentaron físicamente. No, no, nunca. Yo entraba todos los días a las plataformas a verificar diariamente, en la mañana temprano, eso, apenas me levantara lo primero que hacía, a verificar las preguntas que ellos te hacían y listo. Nunca ningún agente fue a la puerta a verificar si ellos estaban en cuarentena o no. Ay, perdón. Vale, Dale. porque esto es importante, es potestativo también de ellos verificar que se está cumpliendo con la cuarentena y se presentan a las casas. No se nos puede olvidar que hay una multa bastante alta para las personas que incumplan con las condiciones de cuarentena. Los oficiales pueden llegar, tocar, asegurarse de que tú estás allí en el hotel, en la dirección que dejaste. Por eso es que les piden todos estos datos en el app de Arrive Canada. ¿Tuviste algún problema en algún momento levantando los documentos o te preguntaron algo específico con respecto a quién había hecho la traducción, por ejemplo, si el traductor era certificado, sobre todo los exámenes pre-COVID? No, no, Nada. nada, nada. El oficial, Emma, cuando le entregué el certificado de vacuna traducido, la joven solo lo agarró, lo leyó y me dijo que ok, y me puso un sticker verde Del en el pasaporte. pasaporte y listo, me mandó entonces al siguiente paso. ¿Cuántas personas había en esa sala, Jetsibel? En la sala, bueno, yo pienso que me tocó suerte porque en verdad no había muchas personas. Cuando nosotros Okay. llegamos no había casi nadie. Si habían 5 personas eran mucho. No, te Pero a fue mí súper bien. me puso más nerviosa porque llegaron personas después de nosotros y se iban rápido. Los llamaban y le entregaban sus documentos para ya salir del aeropuerto y nosotros ahí sentados. Y pasaban personas y pasaban personas y nosotros ahí sentados todavía. Y dije, ay Dios mío, ¿qué será? ¿Qué pasará? Al rato me llamaron a entregarme los documentos y bueno, salimos del aeropuerto. ¿Te dieron alguna explicación de por qué la demora? No. No, ninguna. No. Las personas que Oiga, pasan. No, venga. yo tengo una teoría. Lo que pasa es que, pues, no sé, pero es teoría mía. Es que veníamos cinco. Entonces, pues son un montón de papeles adicionales. Sí, porque cuando me llamaron, bueno, me entregaron los cinco, el permiso de trabajo de mi esposa, el permiso de estudio mío y los documentos de los niños. Ella lo único que me dijo fue que los documentos de ellos eran los que tenía que llevar al colegio luego para que nos los iba a inscribir y listo. Más nada. Y yo le pregunté que cuál era el siguiente paso y me dijo que pasara a la siguiente sala, que allá iba el tema de la prueba de COVID. Pero yo pensé que no las iban a hacer allí, pero no, no fue así. Oye, esto me acuerda a mí, yo tengo una historia, pero no es relacionada con ahorita con COVID ni con nada, pero me acordó, creo que sería bueno como mencionarla. Hace un año, hace año y medio, yo iba con mi esposo, íbamos para Estados Unidos, para San Francisco, y entonces hicimos inmigración aquí en Canadá, entramos a la parte americana, o sea, se hace inmigración con agentes americanos y que nos mandan para una sala. Cabe anotar, mi esposa es canadiense, canadiense, yo tengo las dos nacionalidades. Y la sala llena de personas. Obviamente voy a omitir de qué razas y de qué tipo de religiones eran estas personas, pero es la parte de inmigración gringa, americana.
Nos tuvieron como más o menos una hora. Ya me devolvieron el pasaporte y le pregunté a la gente, ¿por qué me pararon? Por ser colombiano, y me dijo, no, su pasaporte no está firmado atrás. Y resulta que el pasaporte mío era nuevo y a mí se me había olvidado firmarlo en la parte de atrás. Mira, yo nunca me había fijado que el pasaporte uno lo firmaba, pero ya sé. Atrás hay una partecita en el canadiense donde uno lo firma y a mí se me había olvidado firmarlo. Y el tipo me dijo, no, su pasaporte atrás no está firmado, fírmelo. Anotaciones para tomar. Ahí está. O cualquier pasaporte que Pronto puede tenga. ser eso. Si se Certificados de firma acá, nacimiento. firme. Sí. Certificados de nacimiento de los niños traducidos, por ejemplo. De pronto los certificados de Ahí matrimonio. está, Pudo haber sido claro. una de las cosas. Aunque de todas maneras se supone que ellos allí no deberían estar verificando estas cosas porque ya fueron verificadas por embajada. Pero yo los traje, igual yo los traje traducidos, Trajiste pero no me los todo. pidieron. Ajá, no me Nada. los pidieron. Y los usé para el colegio. Okay. Eso sí que los pidieron para el colegio. Vale. Bueno, después de tu experiencia de COVID, college, llegaste al college a tiempo, primer día de clase. ¿Cómo es la situación dentro del college? ¿Cuántas personas hay en un salón de clase? ¿Lo estás tomando online? ¿Lo estás tomando presencial? ¿Cómo ha sido esta parte? Ahora mismo estoy online porque yo estoy estudiando inglés. Entonces Okay. estoy online. Sí me tocó ir al college a buscar la OneCard. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en esa Me maravillosa perdí. experiencia? Me perdí muchísimo. Cuando entré pensé que había llegado otra vez a migración porque hay un control fuerte en la puerta. Ay, ¿en serio? Sí, un control fuerte. Me hicieron Yo voy cambiar la mañana. mascarilla. Te hacen colocar gel alcoholado, te hacen las preguntas de que si has tenido síntomas y luego te dicen dónde ir, pero yo me perdí porque es inmenso. Tuve que preguntar como a 5 personas para poder llegar. Sí. Sí. Bueno, Pero sí. eso da la indicación que los colegios públicos en Canadá son estructuralmente grandes. A eso ya podemos. No sé. No solo estructuralmente, yo pienso que, o por lo menos lo que me comenta a mí la gente, es que comparado con otros destinos educativos en Canadá, los colleges públicos de Canadá, o sea, son tremendamente buenos. O sea, cuando hacen la comparación y el cambio, se dan cuenta de que el nivel educativo y la estructura de los colleges es impresionante. O sea, estamos hablando de instituciones que tienen, o sea, la chiquita en cualquiera de las comunidades rurales tiene 5.000 estudiantes. Y una de las grandes en Ontario puede tener 30.000 o 40.000 estudiantes. O sea, son unos campuses gigantescos. Y pues nada, con razón te perdiste. Y encima de todo, sin hablar inglés, pues Sí, nada. sin hablar inglés. Pero bueno, ahí en mi medio inglés pregunté dónde era y Y llegaste. encontré un angelito que me ayudó y me llevó donde era. Allá iba mi otra pregunta. O sea, ya listo, tenemos todos los papeles. Ya sabemos que entraste sin ningún problema, ya le dijeron a tu esposo, siéntese atrás. ¿Qué pasa con Yetzibel cuando se para frente a este oficial de inmigración sola, que ya le dijo al marido, siéntese atrás, váyase con sus niños para allá, que yo quiero hablar con ella, con estas dificultades? ¿Hasta qué punto tú te sentiste segura o agredida, o más bien intimidada por el oficial de CBSA? Yo tenía ganas de llorar, esa fue la realidad. Yo no lloré porque, sí, yo estaba muy nerviosa Okay. porque en realidad no poder comunicarte es difícil. Entonces, ella me preguntaba cosas, sí las entendía, algunas cosas que me preguntaba, pero no sabía cómo responderle lo que ella me estaba preguntando. Entonces, llegó un momento que me dio ganas fue de llorar. Luego ella me dijo que le diera el folder que yo tenía un folder, yo se lo entregué y ella me dijo que me sentara. Y ella se llevó todos los documentos y imagino que empezó a revisar todo el montón de Todo papeles que contado. yo tenía allí. Y luego entonces fue que me dieron el go para entrar. Bueno, ahí está la respuesta. O sea, sí, son momentos difíciles enfrentarse a un oficial. Yo digo que cualquier profesión donde hay ¿cómo se? Una investidura de poder genera un poquito de temor a los que estamos del otro lado, ¿cierto? Eso puede ser un oficial de CBSA, puede ser un policía, puede ser un juez. En Canadá y en cualquier parte del mundo, porque es que de todas maneras los uniformes están hechos justamente para eso, para que los que no los usamos, los que estamos al otro lado, sepamos que ellos tienen el poder sobre nosotros en ese momento. Pero es importante saber también que no se van a enfrentar a un ogro en inmigración
que son seres humanos que están ahí para darnos la mano, pero tampoco para que nosotros les dejemos a ellos más de lo que ellos necesitan saber. ¿A qué me refiero? Me refiero que hubo hace mucho tiempo en Inmigración Americana, justamente donde decía, don't ask, don't tell, limítese a contestar exactamente lo que le están preguntando, porque a veces no entendemos bien la pregunta y lo que hacemos es enredarnos. Y les voy a contar algo que le ocurrió a un cliente mío, bueno, que no era cliente en ese momento, pero terminó siendo cliente mío por rebote, ya se darán cuenta qué pasó. Venía de turismo a ver a sus hijas aquí, él estaba en un proceso de patrocinio, un señor venezolano ya de bastantes años, venía solo en el avión, o sea, no venía acompañado por nadie. Cuando llegó a Inmigración, le tocó un oficial que no hablaba español, él no fue capaz de hacerse entender, le trajeron un traductor, el intérprete le preguntó al señor de dónde era, le dijo venezolano, empezó a traducir y le dijo, ¿por qué no regresa a Venezuela? Le dijo, pues es que me voy a estar aquí 2 meses, voy a hacerle visita a mis hijas, pero regreso y usted tiene miedo. Y él decía, ¿miedo de qué? Sin embargo, el intérprete le dijo al oficial de Inmigración que el señor venía a pedir refugio. Y terminamos con un problema serio en Inmigración porque el señor empezó a hablar, o sea, eso fue lo que generó toda la parte de refugio, porque el señor empezó a decir lo complicada que era la situación en Venezuela y que venía a estarse 2 meses aquí porque en ese momento en Venezuela había una crisis alimenticia y entonces él prefería quedarse aquí con sus hijas donde sabía que podía estar bien, tranquilo y seguro por los próximos 2 meses y ya después regresaría. Eso le dio la idea al intérprete de que el señor venía a pedir refugio. Entonces fue todo un proceso poder explicarle a Inmigración que el señor tenía un proceso de patrocinio de padres prácticamente aprobado porque ya había entregado récords policiales, médicos y todo lo demás, que él no venía a pedir refugio, que había sido una mala interpretación del intérprete. Afortunadamente, alguien que venía en el avión, por cosas de la vida, se encontró afuera con las hijas y le dijo, o sea, no fue como fue el cambio, pero le dijo a este señor, el intérprete dijo que quería pedir refugio y quedó constancia de eso, de que había sido un error del intérprete. Pero es por esto que se los comento, porque no demos más información de la que necesitamos, porque en este intercambio de idioma, donde estamos obviamente en desventaja porque no es nuestra lengua natal, podemos cometer un error que lleve a algo grave. Entonces, si nos están preguntando, ¿tiene el certificado de nacimiento? Yes, sir, here it is. Pero no empecemos, sí, pero es que mi hijo, que es el menor y yo traigo otros tres, porque entre el menor y otros tres y el papá que está allá, entonces si es el papá o no es el papá, es de otro, y empezamos a complicar las cosas. Entonces aprendamos a contestar justamente lo que nos están preguntando y nada más. No porque estemos escondiendo algo, sino porque tenemos una barrera idiomática y encima de todo, en ese momento estamos en una situación de angustia frente a una persona que puede ejercer poder y eso hace que las cosas se compliquen. Sí, la gente, mira, eso también nos preguntó que a qué nos dedicamos en Panamá. Eso también lo preguntó. ¿Y tú cómo respondiste esa parte? ¿Tratando con señas o tu esposo contestó en ese momento? En ese momento, eso sí se lo entendí, pues no era tan complicado. Yo le dije pues que yo era enfermera en Panamá y mi esposo le dijo que él era ingeniero. Pero ya después, ya cuando él prácticamente era el que contestaba, cuando ella preguntaba, entonces ella lo mandó a sentar. Qué chido. ¿Y qué más preguntas te hicieron? O sea, te preguntan, ¿qué hacías en Panamá? ¿Qué van a hacer aquí? Te preguntaron, ¿dónde vas a estudiar? ¿Presta la carta de aceptación? ¿O esa parte fue más de que ella, cuando tomó los papeles? No, sí me lo preguntó, que iba a estudiar, ¿qué otra cosa me preguntó? Que cuando iniciaba las clases, okay. Me hizo bastantes preguntas, que a qué nos dedicábamos, que le mostrara, ahí fue donde me dijo que le mostrara el celular, que le abriera la banca en línea y le mostrara el tema de los fondos. Ok, pero en ningún momento ella tomó tu celular para revisar tus correos electrónicos ni mensajes de texto, era básicamente solo para lo del banco. No, yo misma abrí la banca en línea y se la mostré así en la pantalla, ella lo agarró solamente y miró los fondos así y luego me devolvió otra vez el celular. Claro, ok. Uh-huh. Y de buenas, ustedes en cuanto, porque Panamá, dólar americano, entonces es fácil identificar cuánto dinero hay está en dólar americano. No me imagino para una persona de Colombia, de México, que esté en pesos y que la gente de inmigración tenga que sentarse a hacer la conversión y mirar todo eso, imagino que debe ser algo más complejo. Pero ahora,
Ahora tenemos un recurso espectacular para eso, y es el hecho de que se pueden abrir las cuentas bancarias online desde país de origen antes de viajar. Si mandamos, o sea, si mandamos la aplicación del permiso de estudio con los fondos en nuestra propia moneda y ya tenemos la aprobación de la visa, lo mejor que podemos hacer es abrir la cuenta online desde país de origen y hacer la transferencia de ese dinero. Primero, porque tenemos que recordar que a Canadá se puede entrar máximo con 10 mil dólares en efectivo. De acuerdo, entonces si vamos a hacer la transferencia de 30 o 40 mil dólares, que es lo que nos vamos a traer, o 50 mil o lo que sea, pues abrimos la cuenta desde país de origen y lo que le entregamos al oficial de inmigración es el certificado de que tengo una cuenta en cualquiera de los bancos canadienses y pues ahí tenemos menos complicaciones. Es una moneda que ellos identifican, obviamente, y en una institución reconocida por ellos que les va también a alivianar esa situación. Y esto no es únicamente para los del Student Direct Stream, es también para cualquier persona que tenga un permiso de estudio aprobado en Canadá, pueden usar los bancos canadienses para eso. Está súper eso. Está súper, súper, súper eso. Debe ser, Clau, para los próximos episodios deberíamos de traer a alguien que... ¿Algún representante o un representante de Scotiabank que nos ayudara más con ese tema? Hoy en día tenemos no solamente Scotiabank, tenemos también el CIBC, tenemos el Royal Bank, tenemos el TD Bank, todos, porque ya todos tienen la plataforma disponible para los estudiantes del Student Direct Stream. Entonces, cualquier banco canadiense nos puede servir con eso. Y claro que sí, podemos buscar una persona que hable español que nos pueda contar cómo funciona. Y yo aprovecho y pregunto, bueno, y pensando acá, como siempre, cuando hacen la ley, hacen la trampa. Si digamos, vengo, tomemos el caso de Jetsiver y su familia, son 5 personas, y cada una se guarda 10 mil dólares en los bolsillos, es decir, que no traigo 10 mil, sino 50 mil por familia. ¿Qué pasa en ese caso? La sanción es brutal, porque es que declaramos por familia, entramos como familia. Y perfecto. Como te digo, Ricardo, a uno en Canadá le perdonan casi todo, menos la mentira. Pero mentira. Y es bien particular y yo me río porque todo el mundo me dice, Claudia, ¿qué quieres que te traiga de Colombia cuando llegue? Nada. Me traiga no nada. Vale la pena. Nada, nada, y mucho menos de comida. Deben entrar a verificar en la página de CBSA qué es prohibido y qué es permitido. Hay medicinas que en Canadá son prohibidas. Las medicinas todas se deben traer con receta médica o como sea que le llamen en sus países de origen, o sea, fórmula médica, lo que sea, pero tiene que venir con la prescripción del médico. Y no vale la pena meterse en este tipo de problemas, o sea, ni por el dinero, ni por el licor, ni por la comida, ni por los antojitos. Casi todo lo que queremos de los países latinoamericanos lo conseguimos aquí y no hay necesidad de verdad de traer nada. A mí personalmente me tocó una situación súper complicada, o sea, súper incómoda. Me fui de vacaciones para Europa, compré en el Duty Free en París unos salamis con avellanas y yo no sé con cuántas cosas, y me los entregaron en la bolsa plástica transparente del Duty Free, todo lo que ustedes quieran. Y cuando llegué a recoger maletas aquí, me salió un pastor alemán, o sea, los perros antidrogas, pero era anticomida. Me brincó. Yo lo traía en la mano, afortunadamente visible, y lo había declarado, pero el perro, o sea, salió feliz. Sí, pues claro, a Customs, allá me explicaron que era prohibido, así viniera del Duty Free, todo lo que ustedes quieran. Y la señora muy amable me dijo, está declarado, no hay ningún problema, pero si no lo hubiera declarado, son 8 años de sanción. O sea, son 8 años en los que cada vez que pise frontera canadiense, no importa si es de tierra, si es de aeropuerto, lo que sea, es una esculcada de punta a punta. Y como les digo, o sea, fue comprado en el Duty Free, que uno dice, si lo venden aquí es porque lo puedo entrar. La lista es eterna. Entonces hay cosas que a menos de que sean absolutamente necesarias, no vale la pena traerlas. No hay nada necesario, todo lo pueden comprar aquí. Todo. Todo se compra hecho. Ahórrense en un dolor de cabeza. No traigan nada de lo que no necesitan. Todo eso de comidas, todo eso se consigue acá. Todo, todo, todo. Hoy en día ya todo es aquí. Jetsiver, ¿alguna recomendación para las personas que están hoy con nosotros? ¿Qué hacer y qué no hacer después de esta experiencia de haber entrado en la mitad de la pandemia, con todas las complicaciones del mundo, con toda esa supervisión que hay en todas partes? ¿Algo que les pueda recomendar a los que vienen? Bueno, realmente, en mi experiencia y por lo que yo pasé, es mantener la calma, porque yo siento que yo estaba tan nerviosa que eso también me jugó en contra. Porque quizás si hubiese estado más calmada, hubiese podido hacer como usted dijo, haber pedido a alguien que me tradujera y me ayudara. Pero yo estaba tan ansiosa que no pedí la ayuda.
En los grupos habían dicho que en los aeropuertos habían traductores, pero yo no tuve esa suerte, que había personas en la fila que te decían que si necesitabas traductor, yo no tuve esa suerte, yo cuando llegué, todas las dificultades que tuve y nunca me ofrecieron un traductor tampoco. Yo pienso que es sobre todo eso, tener mucha, mucha calma y autocontrol. Vea Bueno, pues, vea pues. Y eso ya es saben, importante. pueden pedir un traductor, no, no es un crimen pedir un traductor. Sencillamente lo piden de No. manera correcta y eso es todo. Y si no, seguramente el oficial se apiadará y dirá, hay alguien en la línea que pueda ayudarnos. Porque tampoco, o sea, no se trata, ellos no están juzgando a nadie allí, están tratando de facilitar un proceso, pero tienen que asegurarse Exacto. de que todo esté en orden, obviamente. Entonces, pues, no hay necesidad de irnos ni para un extremo ni para el otro, no están atacándonos, pero tampoco son los que nos van a solucionar la vida. Entonces, Correcto. don't ask, don't tell, no, no expliquemos más de lo necesario, porque repito, la barrera idiomática puede jugar en contra nuestra, no sea que hubieran terminado pensando que tus hijos no eran de tu primer marido, sino de tu segundo, y que no traían los papeles y quién sabe cuántas cosas más, Se porque vuelve un así ocho. es. Sí. Y tendemos a hacerlo cuando estamos bajo presión y nerviosos, o sea, simplemente aprender eso en inmigración es importante. Súper. No, pues bueno, Jexibel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que con este episodio le vas a calmar el nivel de ansiedad a muchísimas personas que están próximos a llegar o que están considerando venir en enero y pues que todavía no sabemos cómo se vaya a comportar enero 2022. Todavía no han habido directrices por parte del gobierno en cómo se va a manejar la entrada de estudiantes internacionales. No sabemos si las clases en línea se van a poder seguir llevando, si los beneficios de la educación pública todavía se van a seguir manteniendo en cuanto al PGWP. En fin, no sabemos muchas cosas, pero por lo menos puedo llegar a Canadá en plena pandemia. Se puede. Jezibel, un claro ejemplo, les contó su experiencia y les dio algunos tips para tener en cuenta. Y a ti, Jezibel, o sea, que Canadá sea todo lo que te has soñado y más, que esta sea una aventura maravillosa en tu vida y la de tus hijos y la de tu esposo también, porque definitivamente es un país que nos ofrece una experiencia mágica. Entonces, disfrútala al máximo y pues nada, bienvenida a este país. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. De verdad que sí, es un país lleno de oportunidades. Así va a ser. Te vas a dar Precioso. cuenta, es hermosísimo. No siendo más, a todos muy buenas tardes y nos vemos el próximo domingo a las 18 horas por Instagram Live. A todos un gran abrazo y cuídense mucho. Feliz tarde.